Hola, hola amigos, he vuelto. Estamos en luces semis. Ahí podemos ver el KO que no funcionó. Posiblemente porque lo agarró Ebron. Ahí el Spike que le pegó a ambos. El loco logró recuperarse. Al parecer la sinergia de estos dos locos está funcionando. Y pues vamos a ver qué posee. Bueno. Y podemos ver este. Ahorita le suben al micrófono. Y pues bueno, ahí podemos ver. Por ejemplo, ahí el Captain Falcon está en la orilla. Vamos a ver cómo se recupera. Logra muy bien, evitando que Mushi hiciera Leshguard. Vamos a ver, ahí Topo intenta hacer Leshguard contra Kevin Ice. Vamos a ver qué hace para estalear. Ahí el Forward Smash va a pegar. Y pues vea, vamos, dos Strokes con uno y dos Strokes con uno. Algo, una situación un poco más parejo, pero el equipo verde tiene la desventaja por el momento. Ahí el backer que hizo Kevin Ice para seguir con los combos que estaba proporcionando Loco. Ahí el Leshguard le falló a Loco. Vamos a ver si siguen. Vamos a ver cómo hacen la presión ambos. Kevin Ice, un muy buen Captain Falcon. Y pues bueno, ahí están ya los dos en la orilla. Los dos tienen a Topo. Y el Loper va a matar. La segunda stop de Topo. Ya estamos a 118% Mushi. Posiblemente un backer. Eso ya va a ser todo para Mushi. Ya no va a llegar más. Última stock de parte de Topo. Contra 3 stocks. Todavía puede hacer el comeback. Ahí se va la stock. Muy bien. Ahí que venáis con un buen call. Dijo, ¿sabes qué? Toma mi stock. Es mejor jugar un 2 contra 1 definitivamente que uno solo, ¿verdad? Sí, es sobre todo, independientemente que un jugador sea muy bueno y todavía tenga el 2 stocks contra 1, es mejor tener la presión contra... ahí el OP que no mata. Hay que tener mucho cuidado con el KO. No se lo quitan, pero ese Up Smash va a acabarlos. Y ahí va el primer juego. Sí, sí, bastante. Bueno. O sea, poco a poco. Va. Si quieres, ya. Análisis. ¿Tú el análisis? No, o sea, como... Jalo. ¿Sí? Cosas así, ¿no? Va. A Dash, ahorita podemos prender el otro micrófono. Tenemos un invitado muy especial de tierras. ¿De dónde vienes? Ah, ya hablo. De satélite. No, todavía no. Ahorita que Dash suba el micrófono 2. No, está sumamente contentado. Y pues bueno, vamos a empezar el match, el segundo match en Town and City. Un escenario un poco más, un ceiling más bajo. Pues bueno, ahí vamos a ver qué tiene que hacer Topo y Mushi para recuperar la delantera que tenían al inicio del segundo juego. Tienen una delantera clara, pero lo dejaron ir. Cosa que no puedes hacer en estos torneos, simplemente no puedes, Esteban. Sí, ya estamos en luces semis. El que gane de aquí se va a tercer lugar. Ya está, sí. Perfecto. A las 5. No sé. Y pues bueno, ahí vamos a ver el down tilt a off B. Que conecta. Ahí dos stocks. Bueno, 5 stocks contra 5 stocks. Cada equipo tiene. Bueno, pues no hay una ventaja clara. Por el momento, un juego un poco más parejo. Vamos a ver si logran hacer el comeback. Anímicamente puedes ver que Topo y Mushi quieren comérselos, ¿eh? Sí. Comérselos. No van a la defensiva, van con todo. Exactamente. Están teniendo mucho cuidado, pero al mismo tiempo están atacando lo más que pueden. Presión es lo que van a estar haciendo en esta partida. ¡Uy! ¡Ahí ese! ¡Ahí lo tiene Mushi! ¡Qué cosas con Didi! Muy bien hecho. ¡Uy! Ahí también estaba buscando salvar a Topo. Topo tenía que hacer un tech rápidamente para poder salvarse de esa. Pues bueno, vamos a ver. Ahí Mushi de vuelta en la orilla. Y Mushi tiene tres vidas. Ahorita está tanqueando las vidas del equipo.
Vamos a ver ahorita si esgardean a Loco, que es el que tiene el mayor porcentaje. Pues bueno, Israel Situation, ambos están offstage. Ahí estaba buscando hacer el Trump. Los barriles explotan al Loco, no lo matan. Y el upper de parte de Loco termina matando a Mushi. Y pues bueno, 3 stocks contra 3 stocks. Igual una situación un poco pareja, pero podemos ver a Kevin Nice con un porcentaje ya algo alto. Entonces, cualquier ataque, por ejemplo, de Lil Mac puede que lo saque muy lejos y puede que eso sea todo. Muy bajo escudo de parte de Loco. Vamos a ver cómo Mushi sigue presionando a Kevin Nice del otro lado. K.O., hay que tener cuidado con eso. Estamos a un down tilt. Hay K.O. que lo atrapa fuera del escudo, que acaba con la stock de Captain Falcon. Y pues bueno, ahora sí, 2 stocks contra 3. Bajo porcentaje del equipo verde, por lo cual tiene la delantera. Y ahora sí, 2 contra 1. Empiezan los combos de equipo. Vamos a ver cómo lo hacen. Esto ya está cantado de un lado. Pues es posible que si el equipo verde no se coordina, pueden empezar a pegar entre ellos y eso puede ser todo. Pero por ejemplo, ahorita estamos viendo que sí tiene buena sinergia. Están ejecutando los team combos y también están intentando leer qué va a hacer su amigo, su compañero. Ahí va por el... ¡Oh! Increíble jugada. El tech que le permite hacer esa jugada tan loca. Ahí está sorprendido. Está diciendo, no manches, esa la aprendí de Steve. Seguramente. Claramente, claramente se pudo ver que estaban atrás el equipo verde de Topo y dieron la vuelta. Quisieron la victoria, se tuvieron que poner a jugar al Pípila. Al Pípila. Vamos ya, a cargar esto. Y efectivamente, y empezamos el set. Bueno, seguimos el set con 1-1. Y pues es best of 3, digo best of 5. Entonces vamos a ver mínimo 2 juegos más. Creo que están dañando a Lylat. Entonces todavía les queda Town and City, Smashville. Van a Smashville, uno de los estrellas que más se selecciona en este juego. Por el amor de Dios, es el que más nos gusta. El abandonado. Bueno. Pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Esto. Y pues bueno, empezamos con un forward smash de parte de Topo, quitándole gran parte del escudo de Kevin Ice, provocando que Kevin Ice tenga que estarse un poco hacia atrás, evitando usar el escudo, porque si se lo rompen puede que regale el juego con solo eso. En estas partidas no puedes regalar ni las gracias, ni las gracias, y menos el perfect shield. Efectivamente, no puedes, no, ya no le tienes que dar oportunidad de nada al personaje, al oponente. Ahí vemos el Keio, vamos a ver si Topo lo llega a usar contra... No, se lo quita Kevin Ice. ¡Oh, no! Pues estaban haciendo el Edge Guard del backer que mata a su compañero. Hay que decirle que los rojos son suyos, ¿no? Hay que decirle, hay que informarle. Yo ahorita le envío un fax. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con eso porque... Puede que si siguen así le puede costar el set entero. Y ellos empezaron con la ventaja. Ahí Topo al mismo tiempo que se recuperó hizo el Edgeguard. Podemos empezar a ver la sinergia del equipo verde que está resultando a favor en este set. Sí, tuvieron una mala primera partida y dijeron, aquí no somos, somos mucho mejores, vamos a darle con todo. Efectivamente, la primera partida dijeron, vamos a demostrar que es un fluke y pues vamos a ganar lo que queda. Y pues sí, muy, muy buen desempeño del equipo verde hasta el momento. Ahorita 5 stocks contra 3, ya 2 stocks completas de desventaja. Tienen que tener mucho cuidado y ahí se va la primera de Lil Mac. Ya va dos KOs que no utiliza. Que no puede utilizar. Ahí eso, muy bien del equipo verde, se va neutralizando el KO de Lil Mac, una de las herramientas más poderosas que tienen en Teams. Porque uno puede agarrar y el otro hace el KO. Ahí va por un... No. Fox siempre vuelve. This is Millie. This is Millie? No. This is better than Millie. Lo dudo. Y pues bueno, ahora vamos a ver el 2 contra 1, loco. Ahí el Love Smash. Ahí Mushi está buscando el backer, no logra. Y como dicen, va a iniciar el baile de equipos. El baile de equipos. Exactamente. Aquí es donde los combos tienen que aparecer. Y la coordinación, es muy importante esto. Exactamente, hay que tener mucho cuidado. Evitar pegarle a tu compañero y empezar la... ahí va el lock a Up Smash. No. El footstool muy bien hecho, muy buena idea del equipo verde, pero no logran capitalizar nada más. Ahí tienen que tener mucho cuidado el Opi. Ok, todavía tiene el side B y creo que todavía tiene el salto. ¿Ya lo usó? El side B está en la orilla. Vamos a ver qué hace Topo y Mushi. ¿Tienes cargador de Android? No. Android no, lo siento. Y pues bueno, ahí vamos 2-1. Ahorita busco uno. Y pues, de atrás para adelante el equipo verde de Mushi y Topo, increíble. ¿Cómo te pones? Luisenaku. No, poneme el brujo. ¿El brujo? ¿Tienes Twitter? Sí, el brujo. Literal. Y pues bueno, aquí en el micrófono, por si estaban preguntando, soy Steve Hill 007, su host durante esta tarde. Y tenemos a el brujo que nos acompaña de tierras lejanas de la VM a comentar un rato, a echar las retas. ¿Por qué no? Porque Smash es para todos. Menos
para... No, pues sí, es para todos. Y pues bueno, van a bailar. Banea a Layla, de nuevo, el equipo verde. Vamos a ver qué hace al respecto. Ahí van los... ahí está el Venga Mushi. ¿Y qué eligen? ¿Qué eligen? Escucho... Vámonos a Town City. Recuerden que aquí no hay David Stupid Rule, entonces pueden volver a elegir la pista donde ganaron. Pero pues... empezamos. Ahí los locks. ¡Oh! Increíble parte de Mushi. Lamentablemente no confirma, pero empezó un combo muy bien de parte de Mushi. Si eso es un augurio de lo que va a pasar con el equipo verde, puede que se ganen el set. Yo digo que son los favoritos, son los que vinieron de atrás. Sí. Pero nunca, nunca hay que confiarse. Exacto. Y menos en un loco. No sé. Exacto, no se puede confiar en un loco. Un loco y sobre todo que juegue Fox. Y pues bueno, el equipo verde tiene una historia. Cuando eran miembros del equipo de Shuffle, hace un año y medio, jugaban siempre, jugaban todo el tiempo juntos. Y pues bueno, ahora ya andan en equipos distintos, pero una vez más se juntaron para ver cómo les va. Y por el momento van yendo por el tercer lugar mínimo, Poco a poco tienen que conocerse de nuevo la conexión, y eso es muy importante. Pero aquí, lo siento Steve, pero estoy viendo a un Mushi y un Topo inspiradísimos. Sí, los veo jugando de una manera increíble. Sobre todo porque no te perdiste lamentablemente los primeros segundos del juego, donde Mushi hizo unos combos increíbles que iban a conectar a muerte contra Kevin Ice. Pero lamentablemente Kevin Ice, bueno, pudo recuperarse y al final no fue stock. Pero son buenos combos y vamos a ver si lo sigue conectando. Pues ahí el equipo verde se empieza a ir un poco para atrás. Ellos tienen la delantera, ¿para qué acercarse? ¿No? Que vengan a mí. Exactamente. Que vengan a mí, yo no necesito, ellos lo necesitan. Ellos yo voy ganando. Ahí el KO que se le va, estaba intentando leer una caída de parte de Kevin Ice. No logra el backer, es Edgeguard suficiente. Y estoy seguro que no ha logrado un KO en todos estos sets. Creo que no he visto un KO. Creo que sí vi un KO contra Kevin Ice en el primer juego. Pero pues básicamente ya Kevin Ice tenía mucho daño. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahí Topo le da Power Smash a Up Smash, True Combo. Recuerden que los Smashes, uno de los movimientos más rápidos de Little Mac y sobre todo de los más poderosos también que tenemos. Señor tanque, Little Mac, querrás decir. Exactamente, con una muy mala recuperación, la verdad, pero recompensa con ese tipo de Smashes que acaba los enemigos. Vamos a ver ahora, Loco va a ser el oponente ahorita a derrotar, en lo que todavía tiene 74 de daño. Ahí Loco estaba manteniendo muy bien a Topo, fuera de porcentaje para que hiciera el KO. Y el counter que no sale. Kevin Ice que no conecta con el combo de Loco. Vamos a ver el back throw. Y no. Y uy. Una pausa. Que debía ser descreditada con un sí. Stock loss. Pero el equipo verde dijo: ¿sabes qué? No lo necesitamos, vamos a ganarlo. Y pues bueno, ahí está. Algo está pasando, Steve. Estoy teniendo déjà vu de las pasadas partidas. Lo mismo, Fox al final, Team Combos, y se acabó. Sí, ahí vamos a ver si va por algo arriesgado Topo. No, prefiere ir por la segura. Y el Side B no va a matar. Ya, mató. Eso será todo para ahorita, Loser Semis. Ahorita vamos a tener a Javi y a Ken en stream. Javi y Ken en stream. Entonces vamos a tener aquí el run épico de Mushi y Topo. Y pues bueno, voy a arreglar unos problemas técnicos. que están ahorita, creo que desconectaron un setup. Entonces tengo que ir a conectarlo, Dash. Ahorita volvemos. ¿Te vas a quedar aquí para terminar de narrar? pues voy a intentar. O sea, ahorita en lo que se ponen y demás, yo voy. En 2 minutos vuelvo. Pues aquí me quedo, señoras y señores. Mientras, coméntanos qué te parece todo esto de Smash. Primer torneo que visitas. Bueno, primer torneo que yo, el Brujo, muchas buenas tardes, que visito. Algo increíble que pude ver, he visto varias partidas de dobles, varias partidas de singles, y sin duda la energía que transmiten increíble, el equipo verde pasado que vi de Topo y de Mushi, increíbles que